Clima y mercados conspiraron con el sector productivo y por consecuencia en toda la cadena de la carne, dijo el presidente de la Asociación de Consignatarios de Ganado, Joaquín Falcón. En los balances y carpetas presentadas por los productores está implícito lo ocurrido, afirmó el directivo de la ACG. La seca se está pagando con creces, aunque en este momento las lluvias juegan un papel muy interesante como herramienta para mejorar las performances productivas y económicas. Comentó Falcón que hay muchos desafíos por delante y los consignatarios deben seguir generando innovaciones para mejorar la comercialización. Fue enfático al responder ante nuestra pregunta de la probable concreción de la compra de plantas de Marfrig por parte del grupo Minerva. Sería muy malo para toda la cadena ganadera, sostuvo. Por otro lado, al referirse al sistema automatizado de tipificación instalado en las plantas de faena por INAC, reconoció que es uno de los temas que están en el centro del análisis y hay que limar matices para que el sistema sea beneficioso para todas las partes. Bueno, un año yo creo que bastante atípico o distinto a otros años. Veníamos con una bonanza, por supuesto, hace muchos años acá en la parte económica, quizás en la parte, por supuesto, que también climática, donde, bueno, por supuesto que en este año se vio, y allá al finalizar el año pasado y comienzo de este año, agravado en todos los asuntos. Por supuesto que una de las secas históricas que pegaron mucho en el sector productivo, ni que tal vez, en la parte también, toda la parte de forrajes se vio notado, y sobre todo acá en la zona centro-sur, donde de repente se vio más afianzada esa seca, una seca generalizada que indudablemente, bueno, los niveles y los números hablan por sí solos de lo que se viene dando en las presentaciones de las carpetas y en los balances de los productores. Así que un año en ese sentido complejo, por supuesto que también hay que sumarle lo que fue la baja de las haciendas gordas, que por supuesto que también arrastró a todo lo que respecta a la cadena, una cadena de invernada y sobre todo en el caso de la cría, con mucha gente que tuvo que desprenderse de sus haciendas, mal vender y a su vez, bueno, y reinvirtiendo o invirtiendo la ganancia y lo que no se tenía para poder afrontar esa seca, que reitero, una seca muy compleja, que indudablemente se va a pagar con creces y se viene dando en este último recta del año. En el caso de, bueno, lo que ha sido de un mes hacia acá, las precipitaciones de a poco se han ido generalizando, la primavera se ha ido instalando, por supuesto que en otros sectores del país, como en el caso del norte, bueno, han tenido otra suerte que quizás aquí en el sur no, pero bueno, yo creo que ha dado un respiro, también un poco va de la mano ello con lo que ha sido un poco más la firmeza en el caso de los valores y bueno, una cierta estabilidad en estos momentos, pero bueno, por lo menos el productor, el invernador, el recriador y toda la cadena, yo creo que bueno, al llegar las lluvias, a firmarse la primavera, tiene una herramienta que en su momento no lo tuvo, ¿no? ¿Cuáles son los principales desafíos del consignatario de cara a un nuevo año, un nuevo periodo de trabajo? Yo creo que los desafíos son muchos y indudablemente hay que seguir enmarcando lo que es la profesionalización de nuestra actividad, ser cada vez más profesional. Se vienen momentos o se han vivido momentos muy complejos para toda la producción y hay que, por supuesto, que hay que estar de la mano con lo que respecta al cliente, o sea, a todos los productores, por supuesto que también en el caso de la industria, así que indudablemente se vienen muchos desafíos por delante, de ardua tarea, de todo trabajo, armando alianzas, tendiendo puentes, como lo venimos haciendo por parte de la institución, y seguir, por supuesto, que enmarcando lo que es el rol del consignatario, que no es un simple mediador, es un articulador de los negocios, un agente de consulta, un agente financiero, un respaldo, que se está viendo en estos momentos, como vemos en algunos incumplimientos por parte de la industria, que el consignatario ha estado fuertemente en ese respaldo. Dentro de esos desafíos seguramente estarán inscriptos dos que son fundamentales, el sistema de automatizado de tipificación y por otro lado la posibilidad de la concentración en menos manos de la faena, ¿no? ¿Cómo ven esas dos situaciones desde la ACG? Bueno, primero con tu consulta, lo que es la parte de la tipificación por parte de lo que son las cajas nuevas o los sistemas nuevos puestos por INAC, pero pedidos por los productores, cabe aclarar que bueno, se ha trabajado mucho tiempo en lo que fue me acuerdo de lo que era la primera balanza, después lo que fue la tercera balanza y la cuarta balanza que se ha ido trabajando mucho, las regulaciones de los dressing que mucho se trabajó por parte de los productores, indudablemente esto también se pasa de lo que era un criterio ocular a un sistema de tipificación bueno, nuevo,
que, bueno, pone, por supuesto, quizás alguna suplicacia en algún sentido. Hemos estado con charlas con distintos actores y, lógicamente, habrá que, bueno, buscar otras alternativas en el sentido de lo que son las clasificaciones, porque, indudablemente, antes era netamente una parte ocular y ahora es procesado por lo que es la tecnología, que ni hablar, que yo creo que vamos a estar en vanguardia en lo que respecta a nivel de los comercios internacionales. Hay que limar matices, por supuesto que sé que por parte de INAC se ha estado trabajando mucho en ello, en procura de un funcionamiento fluido y bueno. Bueno, pero son máquinas que indudablemente habrá que reacostumbrarse a lo que son los tipos de tipificación, sobre todo en el caso de los grados de grasa. Y yo creo que también vamos a estar entrando en un sistema más adelante de lo que puede llegar a ser las terminaciones, sobre todo en el caso de los animales a grano, con lo que va a llegar a ser los marmoleos y la alta calidad, que nosotros es lo que se apunta por parte del país, ¿no? ¿Ya ha habido contactos de la CG como institución con INAC para hablar de este tema? Informalmente sí, tenemos una muy buena relación, incluso estuvimos muy presentes cuando viajamos a la Feria del Cial en China. La verdad que siempre ha estado el buen diálogo con ellos, en lo que nosotros podamos ayudar. Somos una caja de resonancia muy grande, gracias a todas las empresas que integran la asociación. Por supuesto que estamos día a día con los productores, día a día en cada industria, de distinto porte y distintas zonas de país. Así que sí, estamos dispuestos a un trabajo. Han habido charlas informales, donde, como te mencionaba, se comenta y se dice la realidad de lo que es una máquina. Por supuesto que después hay que tener instancias con las industrias para ver cómo se va a seguir con el caso de los pagos acorde a lo que son las tipificaciones que genere la máquina. Seguramente expectantes de lo que pueda decidir la Comisión de Competencia del Ministerio de Ganadería, de Economía y Finanzas, en torno al negocio entre Marfrig y Minerva, ¿no? Indudablemente sí, los temas más latentes que han estado arriba de la mesa en estos últimos meses. Ya comenzó el año en su momento con lo que fue la compra, como todos recordemos, de BPU, o sea que Minerva adquiere esta planta. Estuvimos en su momento presentando lo que nos consultaba la comisión y ahora obviamente estamos más que atentos a lo que viene siendo esta situación, que lógico que estamos gestando y armando un informe en fin de hacer una presentación de lo que creemos lo que es la concentración en sí. Acá no hay que poner por arriba la mesa ni estar en tela de juicio lo que son estas empresas, que por supuesto tenemos de las mejores vinculaciones, tanto nosotros como la institución, como por supuesto que por parte de todos los clientes. Sí, vamos a presentar, vamos a dar nuestro punto de vista, que lo venimos diciendo en reiteradas notas con colegas tuyos, que no creemos que sea sano una concentración por encima del 45, casi un 50% de la faena nacional que quede en manos de una sola empresa, por todo lo que pueda llegar a involucrar ello. Creo que la competencia sana tiene que seguir existiendo, cuanto más actores haya en la cadena, creo que arman a un negocio más sano, sobre todo en el caso del día a día, por supuesto en la parte financiera, lo que pueda llegar a pasar en la parte económica, bueno, que esperemos de que no. Así que creemos firmemente que cuanto más actores haya en la cadena, hacen de sano un negocio como tal, obviamente sacando, como reitero, lo que son los nombres de las empresas, que pueden haber sido otras de las que estén operativas hoy en nuestro país, pero creemos firmemente que no es sano una concentración de esta magnitud.